Señor ingeniero, tenemos la presentación de la ganadería que hoy toca esta tierra, mis amigos de Tecali de Herrera. Adelante, muchachos, señor ingeniero, ponemos la presentación, vámonos. Que le ponen corazón en cada una de sus montas. Y si piensas que tener a los reyes de Jalisco en tu plaza de toros era fácil, te diré que no. Porque hoy por hoy es una de las cuadrillas más grandes de México, pero es la que todo el público quiere ver el día de hoy. Ellos se presentan desde la tierra del tequila y del mariachi. Del meritito Jalisco y desde la perla tapatía. Ellos son los reyes de Jalisco del mero jefe, el licenciado Martín Carrillo. Y los del público el día de hoy mismo de ese espectáculo a lo máximo. Que era para ustedes, aquí están los reyes de Jalisco, sí señor, el mero que pasó, Martín Carrillo, sí muchachos. Ándale pues, entonces, ahora sí nos vamos a la presentación de selección jalisciense, sí muchachos. Señor ingeniero, hágame el favor, por favorcito, vámonos. Fausto Brandina, quien dice... Respeto a los jinetes que son capaces de besar al diablo por el sustento de sus familias. Es Fausto Brandina. Venga, fuerte el aplauso, señoras y señores. Aquí está selección jalisciense, sí, muchachos. Aquí está don Fausto Brambila y su selección jalisciense, sí, mis amigos. Venga, fuerte el aplauso, Tecali de Herrera. Venga, fuerte el aplauso, muchachos. Ándale, pues, muchachos. Entonces, el sorteo se hizo allá afuera para que esto se viera de lo mejor para todos ustedes. Muchachos, mis amigos, público maravilloso de Cali de Herrera. Así quedó entonces la lista. El primer toro se llama Apriétala, mi cabrón. Tiene mascota de Jalisco, sí señor. Muchachos, tiene el número 2. El toro se llama Patrón de Tasmania, sí mis amigos. Viene Gancito de Santa Anita, Jalisco, sí señor. Venga, fuerte el aplauso, mis amigos. Viene entonces ya la número 3. El toro se llama Grande es mi sueño, sí
muchachos. Viene otro de los menos menos. Y Mosca, Mosca de Jalisco, sí señores. Venga, fuerte el aplauso, muchachos. Público maravilloso. Viene entonces la número 4. El toro se llama el señor del tazo. Sí, mis amigos. Y viene Guillo de Jalisco. Sí, papá. Vámonos. Viene. Pero ya, mis amigos, la número 5, esta monta, esta grapa, es el estilo colimense, sí, muchachos. El toro se llama el señor piloto. Viene, amor pequeño, sí, mis amigos, ándale. Venga, fuerte el aplauso, muchachos. La número 6, el toro se llama peso pluma. Y viene, sí, mis amigos, aquí está Martín Carrillo, sí, mis amigos, ándale. Eso, chingado, qué bonito. Y viene la número 7. El toro se llama el sentencia de un peligro. Sí, mis amigos. Y viene a calentarle los lomos Gary de Colima. Sí, señor. Oiga. La número 8. El toro se llama el 18. Sí, mis amigos. Y viene Quiquito de Jalisco. Sí, señoras y señores. Viene entonces ya la número 9. El toro se llama ¿Quién preguntó? Y viene Calmado de Jalisco. Calmado de Jalisco no se ocupa de mucha presentación para este hombre, chingado. Qué bonito, mis amigos. En la número 10, damas y caballeros, el toro se llama Llave Maestra. Sí, mis amigos. Y repite, repite dosis. Gancito de Santanita, Jalisco. Sí, señoras y señores. Nos vamos a la oración del jinete. La oración del vaquero reza de esta manera. Ah, Señor Dios. Oh, mi querido Dios. Ya estoy nuevamente en esta plaza. Mi casa. Es tu casa, Señor. Bienvenido. Permíteme tomarme de tu mano y no me sueltes. Debo decirte que miedo no tengo, Señor, porque estás tú aquí a mi lado. Ah, Señor Dios, hoy por la mañana al abrir mis ojos pensé en ti. Al mediodía, que yo rezaba al ángelo, Señor, seguí pensando en ti. Mi padre, con tanto amor, vio que tomaba mi herramienta de trabajo. Ahí entonces vino mi ayuda. Me ha acomodado 3 maletas. En la primera de ellas me ha dicho que debo de guardar el rencor y la ira hacia mi hermano ganadero. Mi querido Dios, yo te prometo que termino mi monta, recojo mis maletas y yo me voy contigo a casa, Señor. Que tu voluntad así sea. Amén, amén. Como latinos, hola, 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 porque con violencia toda.
paciencia, señores, paciencia.
se vive la adrenalina. Es verdad que se vive demasiado. Por supuesto, los que están chiflando, échenle aplauso, mis amigos. ¡Échenle aplauso! ¡Fuera, papayo! Muchachos.